Willkommen in dem Dorf Tlapanaloya, das sich in der nördlichen Region des Bundeslandes Mexiko befindet. An diesem kleinen Ort der Welt beginnt unsere Geschichte. Tlapanaloya ist ein in der alten Otomi-Kultur verwurzeltes Dorf. Sein Name in der Nahuatl-Sprache bedeutet Ort, an dem die Steine aus einem Steinbruch abgebaut werden. Hier leben etwa 7000 Menschen. Der Handel war die Haupttätigkeit seiner Einwohner. In diesem kleinen Dorf kann man noch in Frieden leben. Es stehen dort noch die alten Haciendas und Bauten aus der Zeit vor mehr als 100 Jahren und wehren sich jeden Tag gegen den zunehmenden Druck zur Anpassung an die Moderne, die das Dorf verändert. Auch die Einwohner haben noch die Traditionen des alten Mexikos in ihrem Blut. Vor 400 Jahren wurden im Dorf Tlapanaloya Quellen entdeckt. Das Quellwasser sammelte sich in einem Bach. Der Bach wurde größer und die Menschen bauten damals einen Staudamm, um das Wasser effektiver nutzen zu können. El agua era limpiecita, se podía tomar a las veces que fuera porque venía bien limpia, lo que era limpia. Era ancho sí, aproximadamente como de unos 2 metros de ancho corría la agüita.
Nos íbamos muchos a bañar al río, sí, más en los sábados, domingos. ¿Sí? Era cuando iba uno a bañarse ahí, sí, porque en aquel tiempo todo hacía que todos los ríos estaban limpios, todos los ríos no estaban contaminados. Die Geschichte von dem, was hier einst ein Fluss war, ist nur als Erinnerung geblieben. Heute sieht die Realität anders aus. Diejenigen, die es noch erlebt haben, als es hier sauberes Wasser gab, erzählen von ihren Erfahrungen und vom Leben, wie es damals war. Anstelle des reißenden Stromes der Vergangenheit findet sich heute hier noch nur noch Abwasser und Müll. Bewohner des Dorfes berichten über die Entwicklung des Baches und des Staudammes aus eigener Kenntnis. La llegada de los españoles a estas tierras sin duda produjo grandes cambios en la región. Así, Tlapanaloya y Hueypoxtla no solo fueron regiones propicias para la producción de cal, sino que también fueron aptas para la creación de estancias de ganado menor, es decir, de cabras y ovejas, y también para los nuevos cultivos traídos por los españoles, como lo son el trigo y la cebada. Esto sin duda trajo consigo que se emplearan nuevas técnicas de irrigación, como lo son la presa de Casablanca y la técnica de la vega en el caso de Tlapanaloya, que ya están presentes desde finales del siglo XVIII.
Sin duda alguna, el empleo de estas nuevas técnicas de irrigación, como esta presa de Casablanca, propició la regulación y el almacenamiento del agua de lluvia para que en un futuro se pudiera dar vida al río Salado. In Mexiko haben 10,6 Millionen Menschen kein sauberes Trinkwasser. Prozent des Wassers in Mexiko ist kontaminiert. Ursachen für diese Wasserverschmutzung sind vernachlässigte Infrastruktur, zum Beispiel undichte Abwasserleitung und wenig Interesse bei der Regierung, sich für die Erhaltung der Lebensgrundlagen einzusetzen. Es wurde im Dorf Huaypoxtla eine Kläranlage für das Abwasser gebaut. Leider hat sie nie richtig funktioniert. Und sie wurde schließlich aufgegeben und deshalb fließen die Abwässer heute ungeklärt in den Bach. Bien, nos encontramos ahora en la zona de lo que es el Salto, conocido como el Salto, en donde en alguna época había una gran afluente de agua, ahora ya no hay o es escasa. Alcanzamos a ver también basura, contaminación, y también en el agua empezamos a ver que se empieza, como se empieza a estancar el agua, empieza a aparecer mosquitos, muchas larvas de mosquitos, que nosotros en algún momento pensaríamos que
que es una plaga, pero realmente es un efecto precisamente de esa falta de agua. Si hubiera un afluente de agua continuo, estas larvas se esparcerían a lo largo del río y no quedarían estancadas aquí. Además de que, gracias a que no tienen ningún depredador natural, pues su número aumenta. Esto va a derivar después en un problema precisamente para la gente que viva en las inmediaciones, porque pues van a tener nubes de mosquitos que no van a poder con ellas a menos de que hagan un proceso de fumigación que contribuiría también a la contaminación de estas áreas. Podemos observar que este tipo de plantas tiene un crecimiento súper excesivo. ¿A qué se debe esto? Esto se debe al gran exceso de nutrientes, que es nitrógeno y fósforo, que se encuentra dentro de las descargas de aguas residuales. El lirio acuático fue introducido a nuestro país como una planta ornamental, primeramente. Se considera una planta oportunista. No cuenta con depredadores naturales al 100%, y tiene características de un indicador de contaminación también. Esta planta consume los nutrientes del agua y prolifera en aguas contaminadas. Es un indicador de aguas contaminadas también, y en este caso va a competir con el espacio, con plantas nativas, y también ocultando el sol para las plantas de aguas más profundas. Bien, aquí en esta parte del río se alcanza a ver una gran población de tuifex. Estos animales son principales, son indicadores de contaminación, principalmente de casas, lo que es un drenaje. Propiamente estos animalitos a lo mejor no son un foco de infección, pero el agua sí. Esto nos indica que el agua tiene un grado de contaminación considerable. Están asociados también con algunos parásitos como salmonela, como Escherichia coli, que son microorganismos asociados a enfermedades gastrointestinales muy severas. Si la gente acostumbra a traer a sus animales a beber agua en estas zonas, pues pueden ser incluso ellos mismos transmisores de estas enfermedades. Todo esto que se ve ahorita, hasta por aquí, esto que ven ahorita no existía, era pura agua. Aquí se venía a bañar cada 8 días la gente. Esa plantita se llama tepozán, ven la altura que está. Entonces los que de alguna manera tenían el valor, desde esa plantita se aventaba el clásico clavado.
toda esa cueva, todo eso. Para acá ya no existe una cuevita, todo estaba lleno de agua. En lugar del pasto ahora que se ve, no, era agua anteriormente. Era un agua limpia, que todos los domingos o sábados veías mucha gente bañándose con esa alegría, con esa satisfacción. Haz de cuenta, era una cascada. Era una cascada. Y como puedes ver ahorita, pues ni una gotita de agua resbala. Nuestras amas de casa venían a lavar su ropa hasta acá. Aprovechaban estas piedritas, estas peñitas que se ven, allí tallar su ropa. Inclusive cuando estaba la presa, que estaba en su apogeo, que estaba cerrada, había bastante pescado en la presa de Huipúzcoa. Todo eso se fue acabando a consecuencia de la presa que la abrieron. Si no la hubieran abierto, todo eso estuviera bien bueno. Nos hace mucha falta, no crea, los que tenemos agua potable, pues bien, pero los que no, pues bajan al río a lavar, los lavaderos que están por acá, pues ya ese también ya se secó, ya lo dejaron perder. Estaría bien de veras, que Dios les dé licencia y que lo hagan y que la gente también, como le dijera, piense que nos hace falta, aunque yo ya, como dicen, ya voy para abajo, pero a los venideros. Pescaditos, ¿verdad? Acociles y todo eso era lo que había en el río. Las ranas. Las ranas, sí. No, pues ahora ya no hay nada de agua de eso. Se acabó. Ya está contaminado, todo nos afecta. Y sí, porque ya no sirve esa agua para irse a bañar, pues sí, ya francamente no sirve. Y hasta para los animales ya también les hace daño el agua esa, ya no. Pero hay unos que sí se la llevan a que la tomen, porque pues no hay otro donde llevarla, que tomen agua. Manantiales, y ya nada más queda puro recuerdo, mira. Ya no, ya esto se terminó. Es gibt auch heute noch Quellen in der Nähe des Baches, aber das Quellwasser wird schon nach wenigen Metern mit Abwässern verunreinigt. Ya tiene mucho tiempo que adquirimos, venimos aquí a utilizar de esta agua. Es muy triste ver cómo poco a poco
va desapareciendo este río. Yo me acuerdo cuando era pequeña que había más espacio, sí había más, más agua, ahora ya ni siquiera se le da el cuidado. Sí es triste ver cómo poco a poco estamos terminando con esto. Die Bewohner Tlapanaloyas unternehmen immer wieder Anstrengungen, um das Wasser zu reinigen. Leider erhalten sie nur wenig Unterstützung. Uno más que nada ya va uno más para allá que para aquí, ¿verdad? Pero ahorita todos los chiquillos, los que vienen, los que ya van para arriba, ¿cómo van a vivir después? ¿De dónde? Si ya la vida cambió mucho. Wie hier, so erheben sich heute in vielen Teilen der Welt Stimmen, die fordern, dass wir unseren Planeten nicht zerstören dürfen. Umweltprobleme müssen gelöst werden. Es bleibt keine Zeit mehr, um zu zögern. Es ist Zeit für die Menschheit, den Weg zurück zum Leben im Gleichgewicht zu finden. Denn die Erde, mit oder ohne Menschen, wird immer ihren eigenen Weg gehen.